Amigo Todo Golf, ¿cómo están ustedes? Aquí nuevamente, pleno invierno, ¿eh? Un fin de semana, sinceramente. Es más, nevó en Bahía Blanca y seguramente algunos jugadores aprovecharon el tema del frío para no jugar fundamentalmente los últimos 18 hoyos en Paligüe. Una jornada bien de invierno donde las canchas empiezan a sentir lo fuerte del frío, pero bueno, el golf es así y el invierno es así, y los jugadores tratan de abrigarse y están. Y como están los jugadores, estamos nosotros. Por eso estamos con el resumen de lo que ha pasado fundamentalmente con el último torneo con la gente de Contemar, el Gran Prix de Invierno en Puerto Belgrano, y lo que pasó en Paligüe, los 18 hoyos fundamentalmente del sábado. Arrancamos el programa de hoy, como siempre, con el video del recuerdo. Todo Golf, de a poquito aproximándose a los 10 años de permanencia en cámara, por lo tanto, algunos de los golfistas que a lo largo de 10 años han pasado por las cámaras de Todo Golf. Bien, esta ha sido una semana de entregas de premios, fundamentalmente las distinciones de Tiers. Tres entregas. De esta manera la gente de Tiers se ha puesto al día con lo que faltaban de los bimestres. Vamos primero a ver la entrega de premios de esta distinción de Tiers para Alicia Iturrioz, que había ganado en un bimestre 2016 y que ahora sí pudo venir al local, y esta fue la entrega de su premio. Bueno, Seba, otra vez entrega múltiple aquí en Tiers. Tenemos tres. Sí. Alicia, que ganó en el 69 y lo viene a retirar ahora. Y los dos nuevos de estos bimestres, ¿eh? Bueno. Hace rato que no charlamos, ¿sí? Contame qué novedades hay. Bueno,
Ahora, no, pero nadie que se pueda contar. No, sí, por supuesto. En general, en líneas generales, bueno, está toda la mercadería nueva que se presentó en lo que es Basilea en abril de este año. Ya está llegando a la Argentina, o sea que tenemos toda esta presentación de múltiples marcas, o sea, de las marcas que trabajamos nosotros. Está llegando todo, Swarovski. Parece mentira que estemos hablando de un mitad de año ya con nuevos modelos y preparados para el fin de año. Lo que pasa es que, bueno, todo ha cambiado, la globalización. Hace que también sea todo mucho más rápido. Seguro. Y son siempre dos cambios por año. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta parte del año? ¿Se va? Y esta parte del año, todo, ya te digo, todo lo nuevo en joyería, lo que es diseño italiano o austríaco, suizo, está viniendo todo. Uh-huh. Viene mucho con piedra, aros largos, brillos. Feo nada. Por supuesto no, que no. Y en relojería. Siempre tenés novedades en cronos de caucho, de cosas deportivas. Bueno, por ejemplo, lo que vamos a entregar ahora a Alicia, su modelo en PVD rosa, es algo muy interesante. Alicia, bienvenida a la distinción de Tiers. Entrás en el salón de la fama de Tiers. No hay muchos que han pasado por acá. Bueno, muy contenta. Gracias por venir. ¿Sos meter patas largos? Por lo menos este sí, pero... Bueno, de vez en cuando algunos sí. Está bien. Bueno, vos sabés que cuando... Yo no recuerdo porque tuyo fue en el final del año pasado. Fue en septiembre, bueno, sí. Bueno, y yo recién decía fuera de cámara que no me acuerdo totalmente. Sí me acuerdo que fue creo que en el 9 de la Este, ¿no? Fue en el 9 de la Este, sí. Y cuando lo vi, porque ganaste muy cerquita del final del mes o del bimestre, porque esto es un regalo bimestral que hace Sebastián Montiel. Y yo dije, va a ser difícil que se lo saquen. Eso me acuerdo, me dijiste, va a ser difícil que te lo saquen, que te lo superen. Así que bueno, tuve suerte. Porque el Patrick gana por distancia y al haber alguno parecido, gana por dificultad. Y ahora me acuerdo, fuera de cámara no, creo que lo jugaste de arriba con una caída y empezó a venir y se metió. Tal cual, bueno, sí. ¿No compraste reloj entonces en estos 6 meses? No. Siempre esperando. ¿Estás el jugando habitualmente? ¿Con las damas te veo y los torneos de fin de semana? También. ¿Eso fue un torneo de damas o fin de semana? Creo que fue un fin de semana. No fue de damas. Fue de creo fin que de sí, que fue de fin de semana. Bueno, pero no faltás mucho. Yo juego todo lo que puedo. Fines de semana, los torneos de damas, me voy también a otras canchas. Sí, he jugado abiertos de damas en otros lugares. Sí, ahí no está la me encanta de jugar. A ver, no te quiero amargar, ahí la distinción de tierra. No, esto es único. Bueno, ella entrena este después para ganar acá. Para ganar acá y para ganar el torneo tierra. Y está aparte también. Está muy bien. Seba, vamos a mostrar. ¿Qué le vamos a dar a Alicia? Bueno, como te comentaba anteriormente, es un Wenger de dama en PB de rosa, que es bueno. Y lo que veo que está muy bonito. Sí, se utiliza, o sea, viene mucho eso, es lo último. Y realmente son relojes que vienen, por supuesto, el tamaño es mayor ahora. Sí, sí. Bueno, son las características. Es un reloj para usarlo todos los días. La tendencia es a reloj grande, ¿no? La tendencia es a reloj grande y relojes que puedas usar con todo y para todo. Además es sumergible. Bueno, la verdad que tiene características muy interesantes para disfrutarlo. Nosotros cada vez que viene alguien a ti, decimos que salvaste el año, pero el tuyo es del 2016. El 2017 no marca todavía. Que vuelva a ganar. Claro, tiene que volver a ganar. Pero por supuesto. Y a todos decimos lo mismo. Si metes otro, volvés a ganar. Dudo que te lo demos. Bueno, vamos a ponerlo. Mira qué bonito que es. Divino, me encantó. Muy hermosísimo. Después se lo vamos a poner a medida. Esto es una laja, esto no es un reloj. Esto es una laja. Muy lindo. Bueno, Alicia, ahora te vamos a... Yo no, porque no entiendo de nada, pero a la gente de Tier te va a poner ahora para que no se le caiga. Sí, sí, sí. ¿Te gusta? Divino. Lo primero, muchísimas gracias. Y no se puede usar para jugar. No, por supuesto. ¿Violento? Muy violento. Porque dice lo que sabe que se rompe el adentro. ¿Muy violento? Muy. ¿Estás dando vueltas muy violenta? Sí. Está bien. Una distancia impresionante. Está bien. Bueno, pero la distinción de tierra tenés. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Que disfrutes. Que lo disfrutes. Gracias. Seba, seguimos con otro enseguida. Dale. Pausa comercial y enseguida volvemos.